¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pero, ¿para qué te das la vuelta, señorita? No, porque hay que darme la vuelta. Ya, ¿para qué has venido, por favor? Rápido. Ay, te he traído toda mi ropa interior ya. De la semana para que me la laves, pero sí. Tengo un problemita. Ah, no, señorita, mira, si es para lavar tu ropa, encantada, señorita, pero yo de matemáticas y nada sé, señorita. Siempre he sido malo, o sea que tu problema se lo llevas a Baldor, señorita, porque yo... Paisanito, no me refiero a problemas de matemática. Me refiero a que me he olvidado un calzoncito del día jueves y creo que lo he dejado acá en tu lavandería. Ah, no. No, señorita, no. A mí no me van a echar la culpa, señorita. Si no, te he perdido tu calzón, aquí no ha sido, señorita. No, es que yo lo dejé acá. No. Si tú me dejaste lo de toda la semana, yo lo he lavado dobladito y te lo he entregado todos tus calzones. ¿Pero no puedes buscarlo? No voy a buscar, señorita, porque he entregado completo he entregado. Ah, no vas a buscar. No voy a buscar. No vas a buscar. No, señorita, ya con 50 veces. Si no me das mi calzón, yo voy a llamar a mi abogado. Ah, llámalo a tu abogado, señorita. Aló, doctor Jeremías, ¿cómo está? Sí, le habla María. ¿Por qué acaso no he dejado mi calzoncito rojo en su escritorio? Sí, ese mismito. Ya, listo. Paso a recogerlo en un rato, ya, besitos. Ya, sí, claro. Ya, está bien. Encontré mi calzoncito, gracias. Ya, sí, pero ya. Te dejo acá mis mi otro. Ya, está bien, ya, déjame nomás. No, gracias, ya. Disculpa. Hasta luego, señorita. Paisanita, te traigo ropa, bastante ropa sucia para que me la laves. Ya. Más bien, ¿con cuántas piezas crees que puedas? ¿Ah? Este, disculpa, señorita, yo con una nomás puedo yo. ¿Qué te pasa? Que no tengo pues tanta práctica como lo tienes tú, pues. ¿Qué? Entonces yo una nomás con mi marido, ¿no? Ay, pues, señorita, no te estoy entendiendo. Más bien te voy a dar algo, pero tienes que tener mucho cuidado porque se estiñe, ¿sí? Ay, acá te voy a dar. No, eso sí, ni te preocupes porque yo para cosas desteñidas soy especialista. A ver, lávamelo con cuidado, pues, lávamelo, pues. Ah, ya. Ahorita este, yo para lo desteñido pues... sí soy... Dijiste distinguida, entonces pensé que era tu pelo, pe, como de lejos ya se ven tus raíces negras. No, ese es el estilo Mayalash, que me estoy usando en esta temporada. Mayalash. Bueno, ya. Mira, ¿sabes? ¿Qué cosa? Como siempre, ya me manchaste también la ropa. No, por favor, no te saques. No, es que sé qué pasa aquí. Lo tenemos prohibido, señorita. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé. El municipio nos ha prohibido. Sí. No, es que están vendiendo mucha carne podrida. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con No, no se puede mostrar carne. Si es carne de primera, ¿qué te pasa? No, disculpa, señorita. Para nada. ¿Sabes qué? Es una falta. Me has mojado el cabello. Todo, no quieres lavar. Es una falta de respeto. Yo ni más vengo a tu lavandería.